Bueno, 7:04 de la mañana, estamos con más información. 9 graditos de temperatura y más trabajo en vivo y en directo. Es un poco bajo la temperatura. Bajo, bajo. 10 estamos recién, ¿eh? Un gradito bajo. Bueno, así que hay que abrigarse bien, así como lo está Mariano López desde Exteriores, ¿eh? ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. Hola, Judith, ¿cómo estás? Hola, Vivi. Buen día a ustedes, a todos los televidentes. Sí, estoy realmente abrigado, pero Héctor me dijo atender porque tu campera es muy grande, pero después va a salir el sol, va a tener calor. Ahora, y te Mariano, vas a sacar, ¿verdad? Entonces, sí, atendiendo la señora con su frazada, mira. Ese mote que te están poniendo, hace frío. Este apodo. Ya, Yara, secretario. ¿Cómo es eso? Sí, y así como ustedes también tempranito le contamos a la gente cómo está el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿pero le das en el ojo o le engañas a la gente? Una estafa. Hasta ahora, ¿eh? Yo digo, ¿sabes? Porque no me equivoqué todavía, gracias a Dios, a la Virgen Yashiva, porque el día que me equivoque, hay que hacer todo un tema. Claro, pero te voy a decir algo. Héctor, ¿el que te dijo lo de tu campera? Héctor Rodríguez. Bueno, sí. Está bien dentro de todo, porque es una campera pesada, pero después, como vos decís, en torno al mediodía, te quitas la campera y estás otra vez cómodo. Porque la máxima, ¿cuánto era hoy? Máxima de, a ver un poco. 20 y algo, ¿verdad? 25, 25 grados. Sí. No, que nos diga el secretario, el señor la mano secretario. Derecha de Dios. No, calorcito. Para hoy, calorcito, nuestra campera vamos a dejar hoy. Hay que aprovechar y lavar lo que tenemos que lavar. Ya está. Entiéndase, ropa, sábana, frazada, cuerpo y todo. Cuerpo y todo. De repente le costaba un poco, ¿verdad? No, y si no se le quemó la ducha. Ese es otro problema que... Ese es un capítulo aparte cuando se te quema la ducha. No, la resistencia. Sí, entonces hay que aprovechar porque después ya viene la lluvia. No es que no quería bañarse, es que se le quemó la resistencia. Solamente vamos eso. A decirle, ahora sí que vamos a estar muy pendientes a tus pronósticos, Mariano. Ojo, si le fallas, ¿eh? El día que me equivoque, ahí yo probablemente no me presente en ninguna parte a trabajar. Che, sí. Colexa, Bio. Sí. Justamente estamos acá en el hospital de clínicas. Vas a notar ahí el sol a pleno que ya se tiene a esta hora. Pero ¿saben por qué vinimos hasta acá? Porque ayer se dio una situación muy particular, ayer en horas de la tarde, donde una persona haciéndose pasar como familiar de paciente estaba recorriendo por acá. Venía por acá y nosotros estamos acá en el sector de urgencias. En el sector de urgencias de clínicas es donde justamente vienen personas que requieren una atención rápida, donde están las licenciadas, donde están los profesionales también de la salud y donde se encuentran familiares, de hecho, de pacientes. ¿Qué pasó aquí, en este mismo lugar, en el sector de urgencias? Esa persona que se hacía pasar por paciente vino aquí, ingresó. Aquí a este sector donde se hace justamente el triage, la admisión de los pacientes. ¿Y qué hizo esta persona? Le robó el celular a una licenciada. Los familiares se percataron de la situación. Aparentemente la licenciada dejó su aparato celular justamente allí sobre el escritorio. Y entonces el hombre metió mano y se llevó consigo el aparato celular. Los familiares se dieron cuenta, avisaron al personal de guardia aquí del hospital de clínicas y finalmente pudieron reducirlo. Tenemos justamente la entrevista con el comisario que nos brindaba los detalles aquí de la comisaría primera de San Lorenzo. Dentro del hospital de clínicas, como familiar, entonces se percató este sujeto que la licenciada había dejado su celular en una de las mesas y donde él se va y se apodera del teléfono. Esta acción se percataron los familiares y dieron aviso a los guardias y fueron a perseguirle a este sujeto, donde lograron aprenderle con la evidencia y donde luego es de eso dan aviso al 911. ¿Cómo se llama la persona? Este sujeto es Oscar Cirilo Martínez Benítez. Este sujeto regístralo también orden de captura por un hecho de hurto agravado, año 2022. Y respecto a lo que pasó acá en clínica, ¿él no tenía familiar ahí? No, este sujeto no tenía familiar. Él entró a buscar oportunidades. ¿Y él es aquí de la zona de San Lorenzo? No, es de la zona de San. ¿Y los familiares de los pacientes también, ellos intervinieron para reducir o directamente los guardias? Los familiares y con ayuda de los guardias. ¿Y en su poder encontraron algo más además de este celular? No, solamente el celular se pudo encontrar.
Óscar Cirilo Martínez Benítez, de 44 años, ya un señor adulto, es la persona que, como les decíamos, se aprovechó del descuido o del mucho trabajo que tenía ayer en horas de la tarde una de las licenciadas aquí del sector de urgencias del Hospital de Clínicas y le robó el aparato celular. Un celular iPhone 11, era Violeta Ayudidos, hablamos de un celular bastante costoso, se lo llevó consigo los familiares que estaban justamente aquí en el sector donde está la sala de espera. Se dieron cuenta de lo que había hecho este señor, avisaron a los guardias y de esa manera pudieron reducirlo y entregarlo a la policía, y había sido, al verificar sus datos, ya tenía luego orden de captura, compañeras. No es la primera vez, Mariano, que nos vamos allí al Hospital de Clínicas para dar cobertura a estos tipos de casos. Lamentable realmente que se haga sentir también la inseguridad por los pasillos. Sé que lo sufren no solamente los parientes de los pacientes, sino que también los propios profesionales. Sí, aparte de una situación tan de vulnerabilidad, ¿verdad? Aprovecharse de eso, claro, es realmente bajo. Gracias, Mariano.